El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York detalló que la disputa del conductor con la mujer de 78 años fue debido al lugar donde debía ser dejada mientras estaba a bordo de su taxi Access a Ride, siendo un servicio de transporte para personas con discapacidades. La agresión comenzó al momento en que el sujeto se había pasado del lugar donde se suponía que iba a dejar a la mujer, negándose a retroceder el camino. El conductor la sacó del vehículo por la pierna y se llevó el teléfono durante un corto periodo de tiempo, dijo la policía. Durante el forcejeo, un sujeto que iba caminando por la calle se percató de las agresiones en donde la víctima se encontraba en el suelo golpeando al hombre con su bastón. Al momento en que el taxista se acerca para intervenir, la fémina le grita que llame a la policía. Posteriormente, acusó que el conductor tomó su teléfono. Luego, el conductor intercambia algunas palabras con el sujeto que captaba el momento, a lo que le entregó el teléfono celular y se aleja. No obstante, cuando el conductor vuelve a su vehículo, estuvo a punto de atropellar al testigo. Se llevó mi dinero, se llevó mi teléfono. La mujer llora mientras el testigo va a ayudarla a levantarse.